Bienvenidos de nuevo, su amigo Víctor en Casa Pesca y más. Eh, el día de hoy quiero hablar de una caña cinco aplicaciones, uh, básicamente una caña versátil, un poquito de todo. Eh, va a ser una medium heavy, eh, medium heavy fast. Eh, esta es una Kistler Z-Bone LI y lo traigo con un Methanium. Uh, hay, hay fiestas en mi pueblo. Ay, perdón um, Lo traigo con un Methanium 2020 y velocidades 8.1. Relativamente rápido, pero cinco aplicaciones que esta caña o que ya tengo varias a uh, Medium Heavy que. Quizás no lo dominan estas aplicaciones tal como esta, pero lo intentan. Esta caña es una caña de 500 dólares, o espero lo pueda hacer. Primero, el Lunker Hunt, el Pocket Frog. Okay. Este es el segundo que he comprado. Lunker Hunt no me, no me patrocina ni, ninguno de los otros que voy, a, que voy a mencionar. Cinco anzuelos, o perdón, cinco aplicaciones, cinco técnicas, una vara. Eh, no sé si mencioné que estoy estrenando um, una cámara que me patrocinaron, me la regalaron um, una de mis viewers. Um, si sí la vi, ya le puse su um, Instagram link. No sé si la han visto. Um, Veanla. Entonces. Um, Pocket Frog de Lunker. Uh, Lunker Hunt. Muy buena. De hecho, esta ganó un iCast. Muy buena. Entonces. Una aplicación sapo en la mañana, cuando no hay sol, el agua o cuando está bajando el sol o donde veas sombras, tiras el sapo, lo haces bailar, cómo se mueve o cómo se puede usar. Eh, yo lo uso con Braid, 30 libras. Creo que estoy gritando, pero que yo lo uso con Braid, 30 libras. Um, y me funciona muy bien. La caña deja que el sapo se literalmente se trague el, el la caña deja que, el, que el, el bass o cualquier pescado que estás pescando se trague el, el sapo bien y boom, hagas un good, good hook set segundo um, un rapala floating este te lo voy a recomendar más cuando está haciendo frío pero igual es, un, es una cachetada. Este como viene, viene con un movimiento muy irradical. Este es buenazo en cualquier temporada. Pero más en agua fría. O, o agua helada. Eh, y todo lo que estoy presentando el día de hoy es de 58. 5 octavos de 58 ounce. Ok, el otro... Este me causa risa. El otro día miré que... A alguien, cual lo patrocinan, está actuando como que los está comprando. sí eso se me hizo chistoso, le hice una pregunta, nunca me contestó. Te mando saludos, señor Vaz. Strike King, buena marca, no la intento vender y no pretendo comprarla. Pero si sí la compré, bueno, ¿cómo se aplica todo tipo de agua? Agua turbia, si está limpia, cuando se desahoga la lobina. Um, uh, ¿Cuál vara? Medium, uh, he, uh, medium heavy. Fast, la mía actúa como una moderate fast. So yo no sé, regular fast, como quieran. Cuarto, el matón. Z-Man. Chatterbait. Buenazo, este de verdad se los recomiendo. Este lo puedes usar con Skirts o con cualquier tipo de Lombriz. Con, con estos, con un blanco funciona bien, con un negro funciona bien. Eh, ya da tu color. Este ya me lo habían atacado. De hecho, le falta un bracito. Matón. Quinto y último. Va a ser el que tengo en la mano. En tu color favorito. Yo los tengo. Eh, tengo un compa. Es. S.B. Bates. Que los hace. Eh, de aquí traigo. Tipos rojitos. Y. Pumpkin. ¿Sí? Matones. Yo les recomiendo ese compa. Lo pueden buscar. Está en Facebook. S.B. Bates. Casa que más lo mandó. Víctor, también. amigo. Eh, entonces, esos son los cinco que tú puedes usar eh, en una vara. Cinco aplicaciones. Sapo. Tu rapala de balsa, que es un suspending o floating. Tu striking, que yo sí lo compré. Z-Man, chatterbait. Y... Un anzuelo de 5, 5 odd, es el que yo uso. Una pesa 5 octavos eh, de Tustino. Yo no uso este, bra, eh, plomo, perdón. Y es de 2 pulgadas o de 3 pulgadas. 2 pulgadas y media o 3 pulgadas. Esos son los 5 de mis favoritos y yo se los recomiendo en una medium heavy fast. Déjale, doy un b roll de este cañonón te mando saludos mister bass a ver cuándo te patrocinan estas marcas